What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Tras ver que os gustó muchísimo ver a los profesionales jugar partidas de ranked contra los mejores jugadores del mundo, el día de hoy os traigo una partida de nuestro compañero Simplay y Twitch reventando. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa partida. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Partida de Simplay y Twitch. Como veis, también con Smuja, con Beat, al israelí no le conozco. Contra polacos, belgas y alemanes. En la cual se hicieron 60 bajas entre los dos. Una auténtica barbaridad. Así que vamos a disfrutar. Vamos a ver las mejores jugadas de esta partidaza. Y lo dicho, si veo que reventáis el vídeo. ¡Ay, es simple! ¡Qué puto troll! ¡Ya la he liado en la primera ronda! Si veo que reventáis el vídeo a like, consideraré que queréis que continúe esta serie, ¿vale? Intentaré subir una, dos partidas a las semanas, si es que os mola, ¿vale? Porque esto creo que es algo que no se ha visto en la comunidad y puede estar muy, muy guapo. Ya estamos en la cuarta ronda. Simplay en medio con el AVP siendo el dueño y señor. Nada, dice que hold el backside. Vemos ahí a Smuja y Simplay, la situación de 2 para 1. Smuja la ha visto en medio. Simplay sabe por dónde va a venir. En 3, 2. Casi le mete el flicazo. Muy bien ahí el CT porque sabía que estaba spoteado, poco más podía hacer. Y Smuja acaba con él. Meten la primera rondita. Bueno, aquí sin Beat, perdonar. Complicado, Uf. El headshot que le acaba de meter. Hombre, se hace el 4 para 1 y me descojono, Está 20 de vida, todo es posible. Que no le metan el Walvan. Lo tiene en una posición segura. De hecho, ya sabe que está ahí. He oído yo los disparos de Walvan. Y va a ir a por él, No se lo piensa. Acaba con Enzo. ¡Oh! Jovencísimo jugador, no pudo con él. Se llevó a 3. Aquí simple que no sé qué está tocando. Porque no hemos visto comando. Pues toma. Asran el primero. Encima es una partida que se nos estaba liando, por lo que estamos viendo de momento. Que por cierto, Fnatic de menos a más, Últimamente están bastante on point. Madre mía, tío. Es que las digas de los pros las cargan el diablo, No sé si está tocado, si le ha metido una balita al menos. A ver si con un gesto puedo acabar con él. Ahí lo tenemos. Con ese gesto logro acabar. Lo que vale es el buen rollo, ¿no? Es que debe ser súper guay jugar ranked con... O sea, con colegas de tu equipo y contra gente de alto nivel. Porque es como que sigues entrenando, por cierto, menudo transfer. Sigues entrenando, pero con un ambiente muchísimo, muchísimo más relajado, ¿no? ¿Qué opináis, por cierto, de...? Bueno, hoy ha habido un pequeño debate en plan... ¿Realmente compensa jugar tantas rankeds como a lo mejor rankeds, ¿no? ¿Me entendéis? Como hace simple, beat y tal... Porque dice la gente que te puede quemar el juego. También dice que llegas cansado luego a los oficiales. Yo realmente considero que nunca debes caer en eso de que te queme. Es que tampoco entiendo por qué te puede quemar. O sea, entiendo que quieras seguir practicando, pero tienes que entender que es eso, que es una partida competitiva y ya está. De gente que se marca objetivos y se le va mucho la olla, la verdad. No sé qué opinaréis vosotros, pero... Uf. Ha habido muchos profesionales que, por ejemplo, han sido pillados... hateando a tope, Bueno.
Vamos a ver. Es, la medida simple me parece tan de psicopata que se abra, tío. Bueno, tranquilísimamente, en medio. Y simple, siempre animando, por lo que veo en las partidas. Que esta serie también va a servir mucho para ver cómo es el mood, ¿no?, de los jugadores. De cómo las afrontan, cómo animan. Pues nada. Ahí no ha conseguido acabar con él. Y es muy el puto troll. El puto troll con la que se metió. La madre que lo parió, colega. UMP, fama y XM. Pues nada. Ahí dice simple caído SM4. Consiguen una ronda muy importante porque había muchas armas de tier 2. Vale. Flashea al humo. Muy bien, Twitch cubriendo. Ah, el de Xbox está muerto. ¿Por qué le llaman Xbox? ¿También en The Store le llaman Xbox? Yo recuerdo la puta consola. ¿Alguien dice? No sé, en los comentarios, por favor, decírmelo. Típico salto para spotear. Se lleva el humo. Uff. Tiro complicado, porque era una posición personalmente no muy esperada, ¿no? Ah. Están dominando súper bien medio, Súper, súper bien. Es que no le dan opciones. Ahí están entrando la bomba de B. Su techo tiene uno a la izquierda y le ve. Tira flash. Están plantando. Se llevan ese dinerito los terros. Pues la partida es... Yo pensaba que no iba a ser tan equilibrada por el hecho de que, coño... Yo a los del otro equipo no los conozco. No sé si alguno de vosotros sí. Pero debe molar jugar contra Simple, Deep, Luis. Bueno, es mucha, yo creo que se ha estado en todos los tiers. Y hacerlo también, Es que van 13-13, tú. Ah, tío, es que... Él solo... Llega a meter eso. Llega a meter eso, el cabrón. Ya lleva 29 frags el amigo, ¿Cómo? ¿Es alguien de mouse? ¿Es el tío? No, vamos a ver. Ahí lo tenéis. Muy bien. Buena comunicación, buen team play. Vamos a Twitch ya. 44% de peso. Eso es una animalada, chicos. Eso es muy, muy tocho. Ya lleva 31. El problema es simple que no podemos saber cuánto es si no tabulan. Ahí lo tenemos. Y última ronda, o de las últimas rondas que tienen que ser. Joder, tío. Las flashes. Vale, a matar primero. A matar el segundo, no lo quita y ha matado a dos. Ha matado a tres. No, no, ha matado a dos. Eso ha sido el replay de lo de antes. Y nada, ya se ha roto. Ya está. Aquí se va a acabar, chicos y chicas. Me ha molado mucho porque hemos visto tanto buena comunicación, buen ambiente, un control de medio que creo que ha sido lo que les ha dado la partida. Súper, súper top. Y chicos y chicas, como os he dicho antes, si queréis que siga esta serie, por favor, reventad el botón de like. No os olvidéis de comentar. Os recuerdo que si comentáis, entraréis en el sorteo de ese maravilloso cuchillo que hemos sacado en el vídeo de antes. Y dicho esto, millones de gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.